hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía, signo de unidad, en donde vamos a celebrar a Jesucristo, a quien Dios su Padre le dio todo poder en el cielo y en la tierra. Él es nuestra fuerza y la garantía de nuestra esperanza. Hoy es el lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario y recibimos de pie al celebrante cantando el cántico de entrada. Duradero es tu amor, duradero es tu amor, para siempre tus promesas durarán. ¿Qué maravillas hace con compasión y piedad el Dios Altísimo de gran poder? A ti te damos gloria. Duradero es tu amor, duradero es tu amor, para siempre tus promesas durarán. Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Hoy pedimos al Señor que nos llene de su gracia, de su presencia y fortaleza en medio de las adversidades en que se vive. Damos la bienvenida al coro de voces Adonai. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo nuestros pecados, pidamos al Señor su clemencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. El libro de Job, que hoy empieza, no es la biografía de un santo, es más bien una historia existencialista que plantea en toda su crudeza y con una fuerza incomparable el problema del sufrimiento. Dios puede permitir la prueba hasta el heroísmo, y el que permanece fiel llega seguro al encuentro remunerador de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Job. Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor. Entre ellos llegó también Satanás.
El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar vueltas por la tierra. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees que teme a Dios de balde? Si tú mismo lo has cercado y protegido a él, a su hogar y a todo lo suyo, has bendecido sus trabajos y sus rebaños se ensanchan por el país. Pero extiende la mano, daña sus posesiones y te apuesto a que te maldecirá en tu cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se marchó. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job y le dijo, estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado. Cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, ha caído un rayo del cielo, ha quemado y consumido tus ovejas y pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, una banda de caldeos dividiéndose en tres grupos, se echó sobre los camellos y se los llevó y apuñaló a los mozos. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y dijo, estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los cuatro costados la casa. Se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no protestó contra Dios. Palabra de Dios. Inclina el oído y escucha mis palabras. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica. Que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia. Mira en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. Inclina el oído y escucha mis palabras. Si en la sociedad actual
se rodea al niño de privilegios, en la sociedad judía se le sentaba en el último escalofón en rango y consideración personal. Las palabras de Jesús en esta enseñanza se llenan de significado. La causa del niño es la causa de los débiles. Cualquiera que hace suyo este ideal de servicio es un comprometido con el ideal de Jesús. De pie, cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a unos que se llaman demonios en tu nombre, y como no eran de los nuestros, se los prohibimos. Jesús les respondió: No se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de Dios sean borrados nuestros pecados. Amén. Podemos sentarnos. Las lecturas de hoy son muy ricas en significado y tienen múltiples niveles de enseñanza. En el Evangelio se nos presenta como si fueran varios dichos de Jesús puestos juntos. Y lo que presenta Lucas aquí es que necesita cada discípulo de Jesús ver que Cristo no excluye, sino que incluye en el reino de Dios a aquellos que quieren servirle. A veces hay personas que tienen en grupos de iglesia y en diferentes otros escenarios un sentido de mi finca y lo que diga y lo que quiera y lo que este grupo sea, o lo que uno o dos o tres digan, pero no hay bizcocho para los demás. Se nos invita en esto a reconocer que en el reino de Dios hay un pedazo del bizcocho para todos, que todos tenemos parte en el programa de salvación de Jesucristo, para que cada uno pueda recibir de su perdón, de su amor, de su dulzura, de su caridad, de su misericordia, de su empatía, de su alegría. Y el que lo que nos presenta aquí es que a menudo hay rivalidades entre los creyentes. A menudo hay rivalidades, celos, hasta envidias, porque uno tiene un don u otro tiene otro don, o porque aquel lo tiene y yo no tengo tal cosa. A veces es como si fueran niños o niñas pequeñas. Y lo que nos presenta Lucas aquí es que hemos de esforzarnos no por quién es el primero, sino por cómo podemos servir mejor, cómo podemos servir más, cómo podemos amar más, cómo podemos ayudar a esparcir el reino de Dios para liberar a aquellos que están en cadenas por el maligno y los agentes humanos del mal. Para que entonces nuestra vida sea una que dé testimonio de lo que dice aquí, de caridad, de humildad, de alegría, de empatía, de sentido de solidaridad y de subsidiariedad. El Papa en su audiencia en esta semana pasada estaba hablando de que el eje central para poder recuperar lo que se está viviendo es, además de solidaridad, la subsidiariedad.
sí, ser solidarios con los pobres, con los necesitados, con aquellos que necesitan liberación interior, emocional, psicológica, afectiva y sobre todo espiritual, pero que también tengamos sentido de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que puede ser arreglado, solucionado a los niveles más bajos, pueda ser solucionado ahí. Porque hay personas que enseguida quieren llevar a lo más alto cosas que son entre dos o tres nada más. Se nos invita a nosotros tener sentido de apertura a Dios, de escucha de su palabra, presencia, de dejar que Él hable a nuestro corazón, pero que podamos escuchar a Dios con humildad, que podamos vernos los unos a los otros con caridad, sin rivalidad y sin sentido de quiero ser el primero, como presenta Lucas aquí. Recuerden que Lucas está escribiendo para una comunidad conversa del helenismo, donde traían consigo ciertas costumbres paganas, no que fueran paganos, sino costumbres de rencillas, rivalidades, hasta odios y demás. Y lo que Lucas está diciendo como persona que tiene conocimiento en sanación es que dejen a un lado las actitudes de rebeldía y resentimiento para que haya mejor las actitudes como un niño. Apertura, escucha, amor, aprendizaje, alegría, sentido de crecimiento y sentido de poder ver que Dios es más grande que todo lo que existe y que se puede ver entonces cómo Dios ama profundamente a las demás personas. Es interesante porque hace poco estaba atendiendo una familia que me decía que la niña de 8 años rezaba el rosario con ellos y que no solamente rezaba el rosario, sino que lo sabía hasta en latín también. Y cuando se les olvidaba a los papás rezarlo por la noche, ella le despertaba a las 3 de la mañana para que rezaran el rosario. Gloria a Dios, quiere ser monja, ojalá se le mantenga la idea. Jesús nos invita entonces a que hagamos el esfuerzo. Nos invita a que nosotros podamos hacer lo que Él nos llama, ser instrumento de sanación, ser instrumento de transformación, ser instrumento de liberación de cuerpo, alma, mente, sentimiento, con un servicio dedicado, completo, a pesar de las dificultades. Aquí se presenta una polémica también donde Juan quiere decir que le prohibió a unos echar demonios. Y Jesús lo que les dice es, no se lo prohíban, porque si es en mi nombre, si es nombre de Jesús, y si no están en contra de nosotros, están a favor. Es ese sentido de que a veces es lo nuestro, y a veces se mete el orgullo de por medio, a veces se mete el poderío de unos, a veces se mete el sentido de falta de comprensión de otros, a veces se mete el desconocimiento de algunos también para hacer un chisme y a veces para simplemente creer que es solamente lo que diga una o dos personas. Se nos invita a ver que el Espíritu Santo es más allá de una o dos personas. Se nos invita a ver que el Espíritu Santo es libre y que va suscitando en diferentes grupos y personas carismas, dones, bendiciones para sanar las heridas, para bendecir, para liberar, para transformar, más allá de lo que esté establecido o de lo que conocían los que eran los discípulos. Porque Dios es el Dios, no nosotros. Y por lo tanto, lo que se hace en el nombre de Jesús, en humildad, en caridad, en amor, sin soberbia, sin arrogancia, sin poderío, sino simplemente diciendo, Señor, sana, salva y libera a tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, pecadores, y da la libertad, el perdón, la misericordia a quien lo necesite. Jesús nos insta entonces a que podamos vivir unidos a su corazón, para que a pesar de las calamidades que haya hoy en día o en nuestra vida, o en las situaciones que tengamos que vivir, podamos ver que Él nos acompaña, nos fortalece, nos bendice y nos sostiene. Pero necesitamos tener una actitud de humildad ante Dios y ver que en las situaciones Dios nos reta a crecer, a superar y a sanar a pesar de las adversidades y reveses. Ejemplo de eso es la primera lectura. Perfecto. Job nos está diciendo, el libro de Job está diciendo aquí
que si mantenemos el temple y la paz en Dios, podemos sobrepasar las calamidades y dificultades. A Job se le quitó lo que tenía, se quedó con lo que tenía puesto prácticamente. Como nos pasa cuando hay huracanes o terremotos o ciertas otras dificultades y situaciones o robos, se nos invita a nosotros no desesperar, a no maldecir, sino a vivir agradecidos de Dios porque estamos vivos. Sea un accidente de tránsito, gracias a Dios que estamos vivos. Sea que haya una enfermedad, gracias a Dios que estamos vivos. Tenemos que vivir con sentido de confianza en Dios, que a pesar de la calamidad que nos puede ocurrir como un coronavirus o la pandemia, no desesperar, sino ver que Dios obra a través de las dificultades, obra a través de los reveses, obra a través de las situaciones de impasse, obra a través de las situaciones mundiales, obra a través de las situaciones personales, obra a través de las situaciones que puedan haber hasta de rivalidad entre una y otra persona. ¿Por qué? Porque Dios está buscando que nosotros podamos acercarnos a Él y utilice las dificultades para que nosotros podamos doblar rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí que soy pecador, y que podamos nosotros gravitar hacia Él. Curioso, el otro día donde yo vivo había un deambulante que estaba maldiciendo a Dios y con la comida en la mano. Parece que no le gustó lo que le dieron. Entonces otros dos deambulantes fueron donde él y le dijeron: ¿por qué estás maldiciendo tú a Dios? Eso no puede ser. Dios te da todo. Mira lo que tienes. Mira lo que sí está a tu alrededor. Mira lo que sí puedes hacer. Dios sí está aquí. Dios sí te bendice. Así que no maldigas, bendice. Interesante, dos deambulantes evangelizando a otro deambulante. Y tú que estás en tu casa y no estás deambulando, ¿qué estás haciendo para evangelizar para los demás? ¿Qué estás haciendo para acercar a otros? ¿Qué estás haciendo para que otros puedan ver que no hay que desesperarse, sino confiar que Dios nos bendice, nos acompaña en medio de la adversidad, del dolor y de la angustia? Porque Él sostiene nuestra vida, como dice el Salmo de hoy. Porque Él nos fortalece, porque Él nos bendice en medio de las dificultades. Y la pandemia, irónicamente, ha sido para muchas personas un encuentro con Dios, un encuentro consigo mismos, un encuentro con la familia, un encuentro con las situaciones de vida y un reto para crecer, para superar y para sanar. Nos está ocurriendo en la pandemia como la lectura que acabamos de escuchar del libro de Job, donde el enemigo viene a quitar lo que hay, a sacudir la seguridad, a sacudir la estima, a sacudir la confianza, a tratar de que la gente reniegue de Dios y quizás cada cual se convierte en un Job. Pero se nos invita a que nosotros gravitemos hacia Dios, que Él sea nuestro eje, alegría, seguridad y fortaleza, para que como Job podamos también nosotros decir: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si pudiéramos tener esa actitud de humildad y apertura a Dios, entonces sería más fácil sobrellevar las dificultades, la pandemia, la hambruna que ya está a la vuelta de la esquina y que están sufriendo en algunos países. Si pudiésemos sobrellevar y sopesar las dificultades familiares, porque muchas veces cada cual se encasqueta en su lado del cuadrilátero con los guantes puestos para atacar a la otra persona por lo que sea. Y se nos olvida que existimos por la gracia de Dios, que estamos llamados a devolverle a Dios en amor, sirviendo a los demás, a pesar de la dificultad. Y por lo tanto, se nos insta a limpiar nuestra alma, a depurarla de todo sentimiento malo, de toda actitud negativa y adversa a la evangelización, para que sea Dios el que nos bendiga y nos fortalezca, para que podamos salir del encerramiento personal, no el de la pandemia, el del personal, que es peor que la pandemia. Y hay gente que está en ese encerramiento desde antes de la pandemia y otros que no quieren salir, menos ahora todavía. Y es el encerramiento del yo primero, yo segundo, yo tercero, el encerramiento de a mi manera y el encerramiento de estar con riña con los demás. Se nos invita a poder hacer las paces, a poder tener paz en el interior,
a poder perdonar, a poder sanar, a quitar las tinieblas del interior para poder vivir en mayor justicia social, en mayor caridad, en mayor seguridad, en medio de las dificultades que podamos vivir. Ayer precisamente estaba leyendo un artículo que detonaba contra lo que está ocurriendo hoy en día, porque mostraba en blanco y negro cómo no solamente los grandes intereses multinacionales de poder de multimillonarios y multinacionales están tratando de matar la gente, sino cómo están tratando de que sean personas esclavos no solamente de los medios cibernéticos, sino esclavos del nuevo orden mundial, matando gente y aniquilando personas, que los que queden vivos sean solamente súbditos de un nuevo régimen mundial donde simplemente la gente no busque de Dios, ni tenga paz, ni tenga consuelo, sino que sean solamente soldados de la negatividad. Realmente tétrico, horrible, macabro. Pero decía al final, la esperanza está en que todos nos unamos, que todos seamos solidarios con el pobre, que todos podamos ser instrumento de bendición y podamos tomar acción en el poder protestar contra lo que es injusto y está malo, que quiere afectar y acabar con la humanidad. Eso implica desde el aborto hasta utilizar las vacunas del COVID para acabar con gente infligiendo COVID y infligiendo otras situaciones, otras cosas, que están bien delineadas hoy en día por los medios. Y se nos invita a nosotros poder mantener el temple en Dios y la seguridad en Dios, porque lo que le pasó a Job están tratando de infligir en la humanidad ahora. Es un tipo de genocidio. Y se nos invita a nosotros poder ser instrumentos de gracia, de bendición, de esperanza, de fortaleza, de consolación, para contradecir con la acción y la fuerza del Espíritu Santo y con nuestra voz a aquellos que quieren acabar con lo que es sano, justo, prudente y verdadero. Así pues, unámonos como creyentes, unámonos como iglesia, unámonos como familia, unámonos como vecinos, para poder nosotros ser instrumento de bendición y erradicar, liberar nuestro entorno de aquello que sea adverso a la fe, adverso a la humanidad, adverso al bien común y que no nos deja ser libres para servir a Dios, porque el mundo quiere libertinaje absoluto para servirle a lo malo. Tenemos nosotros que liberar las actitudes negativas, mejor dicho, quitar las actitudes negativas con un proceso de sanación y liberación interior de encuentro con Dios, para que ese encuentro con Dios ayude a otros a poder reconocer qué es lo que vale, que no es la grandeza personal que nos presenta la primera parte del Evangelio, sino que es servirle a Dios, que es el grande. Y podamos nosotros en nuestra humildad decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y en todo, seamos instrumentos claros, diáfanos, abiertos a la gracia de Dios, para que en un mundo herido, podamos ser instrumentos de renovación, transformación y sanación. Que Dios les bendiga. Nos ponemos en pie para las peticiones. Padre amado, en tu clemencia, escucha nuestras súplicas. Para que la Iglesia acoja en su seno a toda la humanidad, fomente la unidad de los cristianos y encarne la predilección de Jesucristo por los pequeños y débiles de nuestro mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros obispos, en comunión con el Santo Padre, fomenten en las comunidades cristianas el espíritu de libertad, verdad y justicia, propios de un pueblo redimido por Cristo, roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes promuevan el bienestar y la paz, protejan a los ancianos y niños y promuevan la vivencia de los valores fundamentales de cada ser humano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, junto a los hombres y mujeres del mundo, fomentemos el bien y acojamos a nuestros hermanos con corazón universal, roguemos al Señor.
Rogamos por la salud de sacerdotes y diáconos y por Orlando Rivera, Marisol Calero, Gladys Morales, Beatriz Bartolomei, Luis Ernesto Pérez, Niña Isabel Acosta, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Diani Sánchez, Carmen S. Rodríguez Sierra, Felipe Rodríguez Cabrera, Yali Marie Williams, Ramonita Rodríguez, Gudelia Rosa, Monín Vidarte, Juan Cruz y esposa. También por las familias Amaro Santiago, Rodríguez Rodríguez, Negrón González, Rodríguez Negrón, Feliu Rivera Estrobi, González Edith Stigl, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Mirta Echevarri Coira, Raquel Echevarri Quiñones, Luis Inocencia Coira, Julio Maceira Ocasio, Anadelia Sayas, Jorge Pérez Borroto, Sargento Luis Ramos, Antonia Portalatín, Karen Rivera, Juan Quiñones, roguemos al Señor. También roguemos por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes encomiendan nuestras súplicas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios libre a Puerto Rico y nuestro mundo de todo mal humano, social, político, espiritual, biológico, roguemos al Señor. Padre clemente y compasivo, escucha benévolo nuestras súplicas y contéstalas por Cristo nuestro Redentor. Amén. Tenga la bondad de sentarse para el ofertorio. Pan de vida, copa de fe, venimos ante ti, transforma nuestro corazón y llénanos de paz, abre los ojos para poder ver tu rostro en la humanidad, tu vida derramada hoy nos une en amor. De vida, copa de fe, venimos ante ti, transforma nuestro corazón y llénanos de paz. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste al hombre por amor y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles celebran tu gloria. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Música.
es el Señor. Cielo y tierra llenos de gloria, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A cada estrofa de la plegaria de consagración podemos orar juntos: sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Sana, salva y libera a tu pueblo, Señor. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre, ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos
la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Alabamos al Señor con el Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. En ti me gozo, Señor.
como tierra sedienta de agua, tengo sed hoy de ti, y mi carne languidece por ti. Mi alma tiene sed de ti, Señor, sedienta está mi alma, pues tu amor sostiene todo lo que soy. Tu diestra a mí me sostiene. En ti me gozo, Señor. En tu nombre alzaré hoy mis manos, cantaré muy feliz y mi vida bendecida será. Mi alma tiene sed de ti, Señor, sedienta está mi alma, pues tu amor sostiene todo lo que soy. Sostiene, en ti me gozo, Señor. Tomamos un momento para darle gracias a Dios y respondemos: gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque en medio de la vicisitud nos inundas con tu presencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque tú nos acompañas en medio de las dificultades de la vida. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque estás presto a socorrernos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das nuevos impulsos de vida. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque en tu amor cambias un mal por un bien. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos instas a estar cerca de tu corazón. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos libras de nuestras ansias. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque miras más allá de nuestras desgracias. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos invitas a dar el máximo de nuestro potencial. Porque en tu amor nos das la paz y el perdón. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos renuevas con tu espíritu. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos haces artífices de justicia y de paz. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos invitas a llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque eres nuestra esperanza, alegría y consuelo. Porque vienes a nuestro encuentro para vigorizarnos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque contigo tenemos futuro. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das vigor para la lucha. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque en tu amor nos das sostén para la vida. Porque eres nuestro alimento, valor y amor. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos invitas a compartirte derredor. Gracias, Señor, por tu clemencia. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos.
el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración ha concluido. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios les acompañe. Cantemos al Señor, su triunfo es glorioso. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor, su triunfo es glorioso. Cantemos al Señor. Aclamen al Señor, tierra entera. Tu fuerza y tu poder solo es Dios. Él es la salvación, el Dios de la justicia. Yo siempre le ensalzaré. Cantemos al Señor, su triunfo es glorioso. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor, su triunfo es glorioso. Cantemos al Señor. Que todos los pueblos te alaben, celebren tu nombre, gran Dios. Tu diestra es poderosa, tú tienes el enemigo, triunfante vencerás. Cantemos al Señor, su triunfo es glorioso, cantemos al Señor. Cantemos al Señor, su triunfo